Bueno, vamos a comentar el documento emitido por el prefecto para asuntos de la fe, el cardenal Trucho Fernández, sobre el tema no solo de la bendición de parejas homosexuales, sino que incluye también la bendición de parejas irregulares. Se ha ido creando un ambiente de notable alarmismo entre ciertos ambientes de fieles católicos. Un alarmismo acentuado por algunos canales de YouTube. Este documento emitido por la Oficina de Asuntos sobre Temas de Fe es un documento oficial que lleva el visto bueno de Francisco. Pues bien, yo personalmente no acabo de entender el alarmismo, el error y la confusión que están provocando en los fieles a algunos YouTubers al afirmar que hay que alejarse de la Iglesia por este tema de la bendición de las parejas homosexuales. Este alarmismo carece de sentido en cuanto que no es nuevo. Esta autorización no es nueva. Vamos a ver si nos aclaramos de una vez. La bendición de las parejas homosexuales tiene su origen en octubre del año 2022, hace un año, un poco más de un año. Esto sucedió en base a una reunión de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nacionalidad Belga con Francisco, una especie de visita ad limina. Pues bien. Resultó que al final de esta visita ad limina de los obispos con Francisco, se planteó el tema de la bendición a las parejas homosexuales, ante lo cual Francisco les preguntó que cuál era el parecer de ellos, de los obispos. Ante esa pregunta, el arzobispo de Amberes dijo que, de Amberes en Bélgica, dijo que por parte de ellos no había ningún problema en bendecir a las parejas homosexuales. A lo que Francisco respondió diciendo, bueno, bien, adelante, que se haga así. Este hecho confirmaba de manera oficiosa lo que ahora se ha confirmado de manera oficial. A ver, para los que no conocen bien esto, matizando un poco estas dos palabras, se dice que una noticia es oficiosa cuando la autorización es verbal, de palabra. Y se dice que es oficial cuando una orden viene firmada por el responsable. Y eso es lo que ha sucedido hace un par de días. La Oficina para Asuntos de la Fe, que ha confirmado por escrito esa autorización de Francisco de hace un año en su reunión con los obispos belgas. Es decir, esta autorización ya era verbal hace un año. Y la prueba es que en muchas parroquias de Alemania y de otros países, los sacerdotes venían bendiciendo parejas homosexuales desde hace tiempo y nadie puso el grito en el cielo. Bien, entonces, ahora bien, ¿dónde está el origen de todo esto? Desde hace tiempo vengo advirtiendo que la deriva doctrinal de la Iglesia Católica a través de Francisco tiene su origen en la Iglesia Alemana, cuyos obispos son fuente y origen de todo lo que estamos viviendo. Todo lo que está saliendo de la nueva deriva doctrinal, de las opiniones de Francisco, todo tiene su origen en los obispos alemanes. Para que nos aclaremos en qué dirección va todo este asunto, conviene matizar que aproximadamente, puede ser un poco menos, un poco más, aproximadamente el 90% de los obispos alemanes son de formación protestante. Dicho de otra forma, la Conferencia Episcopal Alemana está formada por obispos que son claramente luteranos. Sí, son luteranos, aunque lleven el distintivo de que son católicos, pero en realidad son de formación y psicología luterana. Y el objetivo de todo esto no es otro que convertir a la Iglesia Católica, a la Iglesia Romana, el objetivo es convertirla en una institución claramente protestante, lo cual lo han conseguido hasta el presente, ya lo han conseguido en gran parte. Para quienes no están informados de este tema, Francisco apoya sin reservas este intento de convertir a la Iglesia Católica en una Iglesia protestante. Y de aquí procede esta autorización, firmada hace unos días por la Oficina para Asuntos de la Fe. Cuando hubo esta reunión entre Francisco y la Conferencia Episcopal Belga, cuando Francisco le dijo, bueno, si estáis de acuerdo, pues adelante, bien. El mismo arzobispo de Amberes dijo públicamente que todo esto lo ha confirmado Francisco, es decir, él dijo públicamente que esto es obra de Francisco.
Yo no sé si se le escapó, o se le fue al inconsciente, o es que se olvidó que había cosas que no tenía que decir, pero lo dijo públicamente. Esto es de Francisco y no es lo autorizado. Punto. Pero no trascendió en la prensa. Ese tema no trascendió en la prensa. Pues bien, este proceso de convertir a la Iglesia Católica en protestante se ha consumado en el reciente sínodo de la sinodalidad celebrado el pasado mes de octubre, donde, por cierto, el anterior responsable de la doctrina para asuntos de la fe, el cardenal Gerald Müller, confirmó abiertamente que es así, es decir, que el sínodo se desarrolló abiertamente en contra del magisterio de la Iglesia. Durante ese pasado sínodo quedó confirmado de manera disimulada, solapada, quedó disimuladamente la actual bendición de las parejas homosexuales o de parejas también irregulares, que el actual responsable de asuntos de la fe es Trucho Fernández, el cardenal Trucho Fernández. Yo digo que es trucho porque trucho significa falso. Ha hecho oficial, el actual responsable para asuntos de la fe, el cardenal Trucho Fernández, lo ha hecho oficial con el visto bueno de Francisco. Viene firmado el documento por los dos, por el uno y por el otro. Hasta aquí, bien, hemos visto el origen de todo esto, el cual es el resultado de un largo trabajo por parte de los obispos alemanes, los cuales, por cierto, han mostrado una gran alegría al ver confirmado todo su trabajo con la legalización de la bendición a las parejas homosexuales. ¿Por qué? Hay una alegría. Está el cardenal George Bathing, que es presidente de la conferencia episcopal, yo lo he visto en unas imágenes, se le nota claramente distendido y alegre, porque expresa claramente por parte del presidente de la conferencia episcopal el visto bueno de la legalización, o mejor dicho, la autorización de bendecir a las parejas homosexuales. ¿Por qué? Yo ya lo he dicho en los temas o en los encuentros que tengo con la gente, ya lo he dicho, porque gran parte, no pocos obispos son homosexuales. Pues bien, aclarado todo esto, vamos a ver ahora a qué se debe el alarmismo de algunos youtubers que han puesto el grito en el cielo afirmando que estamos ante una apostasía total de la Iglesia. Insisto en que la bendición de parejas homosexuales y cosas parecidas ya hemos dicho que no es nuevo, sino que simplemente se ha completado el proceso final. ¿Es grave el tema? Sí, claro, por supuesto, es un tema grave. Es una deriva hacia el cisma definitivo, que todavía no está, porque el cisma en la Iglesia viene desde hace ya unos 30, 40 años. O sea, pensar que el cisma es algo reciente, no es cierto. Esto ya lleva ya décadas, desde el Concilio Vaticano II, aunque se ha ido acentuando a partir de la década de los 80, 90 y de la década del 2000. Y actualmente pues ya es muy claro ese cisma, pero todavía no está confirmado definitivamente. Pues bien, mucho más grave que la bendición de las parejas homosexuales fue la introducción de la Pachamama en la liturgia del templo, culto introducido personalmente por Francisco en octubre del año 2019. Parece que ya lo hemos olvidado esto. Entonces, advertí en su momento de la gravedad de este hecho. En cuanto que la Pachamama se trata de una potestad demoníaca del más alto rango en la jerarquía satánica. Entonces, al ser introducido en la Basílica de San Pedro por parte de Francisco y los cardenales que la acompañaban, y obispos también, al ser introducido esto, suponía desplazar a Cristo por una potestad demoníaca. Este hecho, sin ninguna duda, recuerda la abominación del Templo de Jerusalén cuando Antíoco Epifanes, en el año 167 a.C., introdujo el culto a Zeus Olimpo, profanando la sacralidad del Templo de Jerusalén, ya profetizado en su día por el profeta Daniel. Para que veamos entonces cómo la introducción del culto de la Pachamama, que algunos obispos y curas hacen ritos en este sentido, para que veamos la gravedad
que es notablemente más grave que el tema de las bendiciones a los homosexuales. Pero también parece que esto lo hemos olvidado. Otro hecho muy grave, más grave que la bendición de los homosexuales, fue la firma del documento Amoris Laetitia en los sínodos celebrados en los meses de octubre de los años 2014-2015. Cuando Francisco, ya en al final de las sesiones, autorizó la comunión de los divorciados y vueltos a casar. Al confirmarse y al firmarse ese documento, quedaron destruidos dos sacramentos. ¿Cuáles? El matrimonio, sacramento del matrimonio y la Eucaristía. También lo hemos olvidado eso. Bien, por lo tanto, la autorización oficial que permite la bendición de las parejas homosexuales es una confirmación más del desastre moral y doctrinal en que Francisco ha sumido a la Iglesia. Pero insisto que lo supera en gravedad la introducción de la Pachamama y el documento Amoris Laetitia. Y por cierto, dentro de este tema de la justificación o no de las bendiciones homosexuales a parejas homosexuales, no veo necesario comentar las declaraciones hechas por el padre Fortea sobre este asunto. Y no veo necesario comentar lo que ha dicho el padre Fortea porque este sacerdote hace ya mucho tiempo perdió el norte. Punto. Me lo dejo ahí. Bien. Pues finalmente, en este comentario que estamos haciendo, vamos a intentar razonar con cierta lógica y cierto sentido común y no dejarnos llevar por las emociones. Esas emociones que siempre son malas consejeras y nos llevan fácilmente al error y a meter la pata donde no conviene meter la pata. Entonces, yo tengo una objeción personal contra algunos que llevan canales de YouTube católicos o no católicos. La objeción que tengo contra algunos canales de YouTube consiste en que alguno afirma que hay que alejarse de la Iglesia debido a los últimos acontecimientos, añadiendo que esto confirma que las misas donde se pronuncia el nombre de Francisco son inválidas, son nulas. Bien, vamos a ver. Ante todo esto, a mí personalmente me surge una pregunta. Si realmente es así, si realmente ya las misas son válidas porque se dice el nombre de Antonio o no sé de quién, o Julián, o Francisco, si esto es así, ¿alguien quiere explicarme cómo es posible que a pesar de que se pronuncia el nombre de Francisco en las misas, siguen produciéndose milagros eucarísticos en todo el mundo? Es decir, si es verdad que si se pronuncia el nombre de Francisco, todo queda inválido. Queda inválida la misa, inválida la consagración, inválida la bendición a los fieles, queda invalidado todo. Si es verdad eso, ¿alguien puede explicarme que a pesar de todo eso siguen produciéndose, siguen llevándose a cabo milagros eucarísticos en todo el mundo? Parece como que Cristo no está de acuerdo con esas opiniones. Esos milagros eucarísticos nos confirman que Cristo sigue estando en la Eucaristía, lo diga quien lo diga. Otra cosa aparte, pues hombre, son ciertas irregularidades que pueden darse en algunos sacerdotes o en ciertas parroquias porque abusan de la liturgia o se salen de madre de lo que tienen que decir. Bueno, en esos casos sí, pues esas eucaristías, pues hay dudas razonables para decir que no son válidas. Pero fuera de eso, Cristo sigue estando en la Eucaristía, lo diga quien lo diga. Pero la realidad de los hechos consiste en que esos milagros eucarísticos confirman que Cristo, repito de nuevo, sigue estando en la Eucaristía a pesar de Francisco. Entonces, por favor, utilicemos un poco la cabeza y el sentido común y no pretendamos ser poseedores de la verdad, confundiendo y alarmando a la gente y haciendo mucho daño a los demás. A primeros de año, en enero, febrero, creo, advertí que a partir de que Benedicto XVI lo retirasen del escenario, advertí que todo se iba a desarrollar a mucha velocidad en el Vaticano. Para decir eso no hace falta ser profeta, ni adivino, ni echar las cartas.
Porque eso lo sabíamos cualquiera. Una vez que Benedicto no está, se aceleraría todo hacia el desastre. Pero afirmar que debemos abandonar la Iglesia por la deriva doctrinal de Francisco, o que no debemos ir a las misas donde se pronuncia el nombre de Francisco, personalmente me parece caer en una actitud propia de los fanáticos religiosos, donde cada uno quiere ser poseedor de la verdad. Al final vamos a acabar siendo ya testigos de Jehová, que son los que dicen los que tienen la verdad. Por favor, esto es una locura. Entonces, se habla del cisma de la Iglesia. Sí, la Iglesia está en un proceso, en ese proceso de cisma, ¿de acuerdo? Pero no nos damos cuenta que con esas actitudes radicales somos nosotros quienes estamos provocando el verdadero cisma y la confusión entre los fieles. Se está haciendo mucho daño a las personas, llevando a dar opiniones que no responden a la realidad. Por eso he dicho antes, ¿cómo es posible, si decimos que ya las misas son inválidas, cómo es que Cristo nos está diciendo a través de los milagros eucarísticos, nos está diciendo, sigo estando aquí? Entonces, ahora resulta que nosotros somos más que Dios, hombre, por favor, hombre. Un poco más de sentido común. Bien, este es el comentario que quería hacer, porque muchos me han escrito diciendo, ¿cuál es su opinión, profesor? Bueno, pues mi opinión acabo de darla. Es cierto que la bendición, la autorización por parte del dicasterio para la oficina de la fe, autorizado por el responsable, que es Trucho Fernández, y con el visto bueno de Francisco, es un hecho grave, sí, por supuesto. Pero ya he dicho que la Pachamama y el tema de Amores y Leticia es mucho más grave que esto. Pero lo que no podemos hacer es confundir a las personas. Así que este es el comentario que quería hacer. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos.